Esta transmisión de Río Salado Televisión es auspiciada por el concejal Osvaldo Galay, presidente del Consejo Municipal de la ciudad de Tostado. Bueno, la verdad que estamos en pleno proceso de trabajo. Recién terminamos la charla con algunas de las escuelas de Tostado, inclusive con los alumnos de enfermería del Instituto Superior de Enseñanza de nuestra ciudad. Y estamos en pleno proceso. Natalia Piedrabuena fue la encargada de dar la charla por parte del CUDAIO acerca de lo importante que es construir una sociedad donante de órganos. Bueno, aprovechamos la presencia de Natalia para que nos cuente, digamos, cómo se lleva adelante este trabajo de hacer conciencia sobre la donación, si tenemos avances en este sentido, si estamos estancados, si vamos para atrás. No, gracias a Dios vamos avanzando. Es un trabajo de hormigas, yo siempre digo, porque vamos localidad por localidad, trayendo información y conocimiento, es lo que queremos. Y las escuelas son muy importantes, bueno, las escuelas de enfermería también, porque ellos trabajan en salud, y yo creo que quienes trabajan en salud no pueden desconocer la temática, porque somos referentes. No es lo mismo que le preguntemos a un arquitecto sobre la donación que a un enfermero. El enfermero se supone que tiene que saber muy bien de qué habla. Entonces es fundamental que primero ellos se informen. Y con respecto a las escuelas, ni hablar, porque son los chicos, nuestros hijos, quienes nos llevan la información a la familia y de ahí se hace un debate y uno puede hablar de la temática con toda la naturalidad que esto implica, como cualquier tema que uno hable en familia. Así que yo creo que vamos avanzando. Es difícil y es, como les dije, un trabajo de hormiga, pero la gente ya se concientizó que es la única forma de construir una sociedad donante. ¿Cuáles son los principales tabúes o temas por allí complicados de poder asimilar como sociedad todavía? La donación, lo que la complica el tema de la donación es el tema de la muerte. O sea, lamentablemente para que uno sea donante y para que otro reciba un órgano, una persona tiene que fallecer para recibir el órgano de otro. Entonces, por ahí eso es complejo de asimilar. Pero yo creo que la única forma de poder erradicar ese miedo es de esta forma, llevando información. Porque ahí, digamos, es donde uno sabe realmente que el objetivo de este, que por el cual nosotros trabajamos, es dar vida. Que la muerte ocurre, lamentablemente todos en algún momento nos vamos a morir, no sabemos cómo, cuándo ni dónde, pero sabemos que sí lo vamos a tener que pasar por ese estado, y en ese momento poder ayudar a otros es un acto inconmensurable de amor y de solidaridad. Natalia, Santa Fe tiene buenos índices, por lo menos eso señalan algunas publicaciones con relación a la gente potencialmente donante y también a las ablaciones e implantes que se hacen. ¿Esto es así? Sí, es así. Nos mantenemos siempre dentro de los terceros puestos, en cuarto, tercero y segundo, siempre, gracias a Dios, porque se trabaja seriamente sobre este tema y, como dijimos, llevando información, es la única manera de generar una sociedad donante. Es la única forma. Uh-huh. Pero sí nos mantenemos y se trabaja muy a conciencia en esto. Bueno, se sumó acá a la charla el doctor Llanero. ¿Cómo andás? ¿Qué tal, Tati? Bien. Bueno, muy contento. Dame una reflexión sí, sobre esto. Muy contento. Ya veníamos trabajando la idea hace un tiempo y, bueno, ahora se concretó. Agradecemos, bueno, por supuesto, al Club de Leones, que viene militando este tema hace muchísimos años con tema de trasplante, donación de órganos. Agradecerle al doctor Perichón, que en este momento es el encargado, diríamos así, del CUDAIO a nivel Santa Fe, y bueno, a Natalia, que ha venido y nos dio una muy buena exposición. La verdad que esto motiva, diríamos, a la gente, como dice Natalia, nos permite tener una conversación diferente en casa. Y bueno, a Leones, por supuesto, como les decía Marcelo, milita este tema y fundamentalmente están muy comprometidos. Y como hoy dijo en la charla, dos casos. Uno, el caso de este chico Herrera de Pozo Borrado, que la verdad que dio un ejemplo de vida, ¿no es cierto?, en el tema de donación. Y a veces otras personas, diríamos acá de Tostado, que a veces no llegan a poder hacer trasplante porque no hay donante. Entonces hay que concientizarte. Uh-huh.
El tema de la muerte, yo pienso que el ser humano tiene miedo a lo desconocido. La muerte es parte de la vida, digamos, de cada uno. Y bueno, y después está la fantasía, que es lo que va a pasar después, es decir, y eso es una fantasía que tenemos los seres humanos. Pero sí podemos tener algo en concreto de ser solidarios. Esto es una realidad que hay que militarla todos los días, más en esta situación. Claro, yo también hablaba de la importante cantidad de gente que en Tostado está esperando un trasplante. Varios tostadenses sí, sí. Están en esa situación. Bueno, ¿cómo sigue toda esta militancia que ya lleva años en Leones? Nosotros seguimos permanentemente con todo lo que es habitual en nuestro club, que es la colecta externa de sangre. Organizamos siempre 2 por año. Y ya tenemos el pedido del Instituto Superior del Profesorado de nuestra ciudad para la próxima colecta externa de sangre que hagamos. Sí, la vamos a hacer ahí. Más aún con la gente de la Escuela de Enfermería, que hoy los has visto muy interesados en esta charla, y también de acá la mayoría se iba a ver cómo era una colecta externa de sangre aquellos que no habían tenido oportunidad. Así que seguramente marzo, abril del año que viene, que es aproximadamente la fecha que lo hacemos, vamos a estar haciendo una colecta similar a la que hacemos en 332 en el Instituto Superior del Profesorado. Y después vamos a rotar permanentemente por las escuelas secundarias y es probable que empecemos a ir a las escuelas primarias para que los chicos aún de temprana edad se den cuenta que el acto de donar sangre es algo completamente natural, que no te hace nada, que podés donar,